Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos que ya están sintonizando el programa Ataque Directo en su segunda edición online. Ya estamos acá haciendo teletrabajo, comenzamos nuestro segundo programa de día miércoles. Nos trasladamos tras largas gestiones, hay conversaciones, adaptándonos a la contingencia, arreglando problemas técnicos. Pedimos disculpas por la demora, estábamos solucionando ahí el tema con la aplicación. Cuesta un poquito adaptarse, no es lo que acostumbramos, pero ya estamos para realizar este gran programa de Ataque Directo en este día miércoles 6 de mayo. Un caluroso día miércoles, todavía estamos en mayo y todavía hace calor, algo atípico, pero bueno, estamos acá para hablar de fútbol. Hoy día tenemos un gran invitado que ya lo vamos a pasar a presentar. Primero vamos a presentar a mis acompañantes del panel, a mis integrantes, ahí mis guerreros de batalla que traen toda la información. Partimos presentando a Poeta, José Ángel. ¿Cómo estás, Poeta? Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo a través de Tu Zona X. Esto es Ataque Directo, por supuesto. Estamos bien, con ganas de volver a Santiago, pero bien, listos y dispuestos para hacer una nueva edición de este programa, porque hay algunas cositas, algunos detalles, porque hay movimiento, al menos hubo movimiento en lo que es la NFP, y eso puede traer coletazos a lo que puede ser las decisiones en ANFA. Así es, se están tomando decisiones a nivel tanto internacional, nacional. Hay que recordar que dependemos de muchas entes, primero de lo que es el gobierno y luego de lo que va a pasar con el fútbol. También para esos datos y toda esa información traigo a mi querido acompañante ahí, Alexis. ¿Cómo está, Alexis, para el día de hoy? Hola, Mauricio, bien, bien, aquí en la casita, contento de estar conectado nuevamente con Ataque Directo e informar a todas nuestras fanaticadas de lo que está sucediendo y con grandes invitados. Así es, como dice, grandes invitados. Bueno, la gente ya habrá visto en nuestras redes sociales al hombre que íbamos a tener el día de hoy. Ahí mi coordinador de piso, pido un fuerte aplauso para el DT de Nuevo Lota, Cristian Gómez, que nos acompaña el día de hoy desde su casa ahí en teletrabajo. ¿Cómo está, profe Cristian? Hola, Mauricio, hola, José, hola, Alexi. Bien, bastante contento y esperando que pueda volver el fútbol lo más rápido posible. Así es, me imagino las ganas tremendas que tiene de volver tras, bueno, una gran campaña el año pasado. Debe tener muchas ganas de volver a la cancha, que me imagino es su hábitat natural. Por supuesto que sí. Uno, después de estar tanto año en el fútbol, es muy difícil estar fuera. Y cuando estaba en la banca me gustaba estar, así que uno siempre quiere estar siempre en lo que uno hace, ha hecho toda su vida, y este año no, tampoco es la excepción. Así es bastante complejo asimilar todo esto que está pasando, pero bueno, hay que mandar un saludo a toda la gente esa que ha estado pasando esta pandemia que estamos viviendo. No ha sido fácil, ha sido bastante complejo todo esto para jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, pero aún así siguen luchando, siguen saliendo adelante, toda la gente que día a día tiene que luchar. Ha aumentado un poquito la curva, así que mandar un saludo a toda esa gente que, claro, por necesidad tiene que salir a trabajar, pero ojalá siga tomando las precauciones. Y a la gente esa inconsciente que se ve que hace fiesta y ese tipo de cosas, por favor evitarlo para que no tengamos mayor inconveniente y pueda volver prontamente el fútbol. Muchachos, ¿cómo han visto ese tipo de situaciones en esta semana? Bueno, ya voy a empezar solo para tirar ácido de inmediato, total me van a retar igualas. A ver, voy a meter varias aristas en esta opinión. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque encuentro que el gobierno que tenemos es un reflejo de la idiotez que representamos como sociedad. Segunda vez que tenemos un fin de semana largo y la gente salió en masa. Vio que los malls estaban abiertos y fueron como desesperados, como si hubiera cosas de primera necesidad. Te lo entiendo tal vez en los supermercados, pero no te lo entiendo en un local donde te tienen que hacer la manicure, donde te hacen los pies, donde te hacen depilación. Insisto, yo creo que es un poco reflejo de lo que somos, tal vez como idiosincrasia, pero si esto sigue así, sinceramente esta curva va a seguir en aumento y esto va a tener prácticamente un siglo de nunca terminar. El llamado, insisto, es para no ser estúpidos. Lamentablemente creo que la gente no entiende con otras palabras, porque se trata de ser suave y no lo entiende la gente que está viendo. No sea estúpida, no sea imbécil,
y respete la cuarentena, porque todos queremos salir, todos, incluso la gente que estamos en este programa, todos queremos salir, queremos retomar nuestras vidas, queremos hacer esta normalidad, pero si no nos apoyamos los unos a los otros, estando codo a codo, va a ser muy difícil. Primera vez que estoy de acuerdo con Poeta, ¿eh? Así que eso cuesta. Usted, eso, profe, es, un efecto de la, es un efecto de la cuarentena. Sí. Profe, ¿usted cómo ve un poquito la sociedad y lo que está pasando un poquito fuera del fútbol en este foco de la pandemia? Mira, yo lo veo con un poco de una falta de respeto y un poco la irresponsabilidad de, bueno, en realidad de todo, porque está bien, a lo mejor el pensamiento de algunas personas es que no, si no me voy a enfermar, quizás no importa, si me enfermo no importa, todo, pero no tomamos conciencia y no pensamos en el otro, porque hay personas que sí están preocupadas, que sí están cuidando a su hijo, cuidando a su familia, y lamentablemente que por esa irresponsabilidad contagian a otra gente, y eso, te vuelvo a repetir, yo creo que es un tema de netamente de cultura también. Nosotros no estamos en una sociedad que tiene mucha cultura, y lo comparo con, no sé, con otros países que sí han tomado conciencia, y esto ha pasado un poquito no tan fuerte como acá. Sí, es lamentable. De hecho, a mitad de semana también hubo una noticia, por ejemplo, de lo que hizo usted, de un abuelito que falleció tras su nieto le transportó el virus, y ahí vemos la inconsciencia que había en un joven que él, pensando no se iba a contagiar por salir, le lleva el virus y su abuelo termina falleciendo. Así que lamentable estas situaciones que están pasando, pero bueno, hay que salir adelante, hay que mejorar, hay que aprender. Nosotros tenemos la voz para entregar ese mensaje, y bueno, hay que seguir mejorando en cuanto a esto. Una lamentable noticia también que nos afectó bastante a mitad de semana, bueno, fue publicado primero en sus propias redes sociales, fue el fallecimiento del entrenador o ex entrenador Manuel Soto. Que ahí, Alexis, tienes unos datitos que me puedes comentar de quién fue Manuel Soto, para el que el día de hoy también le hacemos un homenaje y le dedicamos este programa a don Manuel y a su familia. Sí, una pequeña rasadita en lo que fue la vida de este gran entrenador, corta carrera como jugador, se lesionó muy joven, Manuel Hernán Soto Fuentes. Lamentablemente falleció de un infarto el día jueves 30 de abril a los 68 años, joven. Uh-huh. Equipo que dirigió: San Marcos de Arica, Tocopilla, Municipal Mejillones, Provincial Ovalle, Santiago Morning, Lautaro de Buin, Unión Santa Cruz, Linares, Victoria. En el exterior también dirigió a Barcelona de Ecuador. Así que tiene unas cosas muy importantes también. Estuvo muy involucrado en lo que es la tercera división, en los inicios de este campeonato, 1981 para ser más específico, con Unión Santa Cruz. Así que estuvo dirigiendo cuando se inició la tercera división. Manuel también salió campeón con, lo tenía por aquí, Deportes Victoria. En el 1983, campeón del Grupo Sur con el cuadro de Deportes Victoria, y ascendió a segunda división. Otro campeonato que logró, campeón invicto, el año 1995, campeón con San Bernardo Unido, a quien le tenía mucho cariño y mucho aprecio, y estaba en su plan, en su idea, poder rescatar a San Bernardo e impulsarlo. Lamentablemente no pudo concretar esa idea. Hay un poco de la historia de Manuel Soto, que también el año pasado estuvo activo en la tercera división, haciendo algunas apariciones de comentarista, ¿no? Ahí en las transmisiones del club gasolero. Y también tuvo una pequeña, un par de semanas apoyando a Deportes Pirque, en una época donde todos sabemos que la pasó muy mal por los resultados. El profe estuvo apoyando a la dirigencia y también a los jugadores con alguna clínica deportiva y algunas charlas motivacionales. Ese fue el paso de Manuel Soto, en grandes rasgos, por la tercera división, muchachos. Así es, un gran hombre de fútbol, un gran hombre de las divisiones, ahí como decías, era uno de los pocos y el único. Yo estuve conversando con Claudio, el poeta, o sea, perdón, el pulmón del gol. Me comentaba también hartos datitos, me decía, bueno, era el único DT vigente
de esa generación que inició en la tercera división, un hombre, como decía el profe, ahí de fútbol, que me imagino lo difícil que era despegarse de esto. Él estaba siempre en las canchas dirigiéndonos, iba a ver partidos, tenía sus cositas aparte, por ahí yo sabía que tenía un hotel en Viña del Mar, claro, un hospedaje. Aparte, él era un hombre, pero siempre fue un hombre de fútbol. Yo tuve el agrado de, bueno, en el 2015 enfrentarlo con el último equipo que dirigió en tercera división, que fue el Tocopilla, un Tocopilla que era extraordinario, andaba muy bien ese Tocopilla. De hecho, salió primero en el grupo sur, cuando la tercera vez estaba dividida en dos grupos. Lamentablemente ese año, bueno, después no salió campeón, estaba peleando con Osorno y con Recoleta, dos grandes equipos, pero hizo una muy buena campaña. Después, bueno, tuvo ahí un pasito por La Pintana en segunda, y su último club, entre comillas, oficial, había sido Provincial Ovalle en tercera A, pero duró casi dos semanas. Yo, con lo que conversaba con él, me decía que no era lo que él esperaba, él tenía otras pretensiones, no se logró conectar con los jugadores, y fueron sus pasos. Bueno, tuvo cursos ahí de monitor con Clavito Godoy, con el profe Santibáñez, con quien inició el curso de entrenador, así que fue un gran hombre de fútbol. Yo ves que lo veía en las canchas, conversaba con muchos jugadores que tenía conocidos, tenía muy buena llegada. Hay que decirlo, hay algunos que lo recuerdan porque era un poquito ahí eufórico, era un poquito cascarrabia, algunos tienen ese recuerdo también de ese DT que, a ver, se dice de repente que es un DT matador, pero al final esos son los DTs que te marcan, que es bueno, independiente de la forma, si un DT te marca es por algo. Yo como jugador prefiero que el DT me tenga presente, que me esté sacando el máximo rendimiento y recordarme de él, porque a la larga pues es un DT que te deja una huella, te deja una marca, y indudablemente este hombre, Manuel Soto, dejó una marca en el fútbol de la tercera división. Poeta, tú también me imagino que algo conociste o viste de sus equipos. Sí, algo lamentablemente no tuve cercanía con él. Sí pude ver algunos partidos de ese Tocopilla, era una máquina. Dentro de lo que eran mis primeros acercamientos a lo que era la categoría en un momento, pero se veía que, claro, se tenía clarito que era de la escuela de Clavito Godoy. Tú lo decías, bien, bien eufórico, bien intenso para vivir los partidos. Insisto, se le notaba que estaban prácticamente calados con Silcel, con Clavito. Era el Clavito de la... Claro. Profe, Cristian, ¿usted alcanzó a ver o conocer algo de lo que fue el Manuel Soto por ahí? ¿Si es que tuvo algún acercamiento, profesor? No tuve el placer de conocer al profe, pero igual mi respeto a su trayectoria, porque por algo también se mantuvo en el tiempo y hoy es recordado como un buen técnico, así que de la vieja escuela, como se dice, pero creo que una muy buena persona y un buen profesional. Así es, un hombre que siempre se estaba renovando, pasó por varios equipos de tercera, segunda, varios ascensos, recordados ahí con un San Marco que hoy en día está en la primera B, así que hizo bastante historia. Le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia, a todos quienes lo conocieron, que tuvieron el gusto de compartir con él. Como ya repetimos, este capítulo del día de hoy va dedicado para él, un hombre de fútbol. Aprovechamos de saludar a la gente que está ahí en las redes sociales. Gonzalo Sanzana, que es el camarógrafo del Club Gasparín, manda saludos, dice: grande Manuel, también lo conoció. Kerry Hernán Molina Cuña, vuela alto campeón, profesor Manuel Soto. Y Mario Reyes le manda saludos al DT Gómez, pilar de mi querido Lota Schwager. Es la gente que ya está ahí interactuando con nosotros, viendo todo esto que era, bueno, un pequeño homenaje que le podíamos rendir al gran Manuel Soto. Invitamos a toda la gente ya a seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter como @ataquedirectoradio. Ahí está nuestra modelo Poeta señalizando en las redes sociales. O también pueden seguirnos en Tu Zona X, también en Instagram, en Facebook, en Twitter, para ir siguiendo nuestros capítulos. Posteriormente también los vamos subiendo a YouTube para que vayan ya siguiendo, comentando, compartiendo la transmisión.
vamos ahora ya de lleno a lo que nos convoca, que es nuestro invitado, para que nos cuente, bueno, lo que fue la campaña del año pasado 2019 para el ascenso de Lota Schwager o Nuevo Lota o el Lota original, hay hartos nombres ahí, pero para Lota Schwager, ¿cómo fue el proceso, profesor, vivido del año pasado? Mira, el campeonato del año pasado fue bastante duro por distintas situaciones que, bueno, ocurrieron dentro del plantel. Si bien es cierto, en esta categoría hay una diferencia que la tienen que marcar 5 jugadores, que son las excepciones, cierto, que son los jugadores mayores. Y nosotros, hasta final de campeonato, el único jugador que estuvo en cancha fue Carlos Irribarra. Y creo que eso también da mucho mérito a la campaña. Sí, de hecho, nosotros tuvimos contacto con Carlos Irribarra y con Marcelo Salas, dos de los pilares fundamentales de su equipo. Anclándonos un poquito a eso, ¿cómo ve usted el tema de los cupos que se han limitado? Es una pregunta que le hacemos a todos los DT. ¿Cómo ven ese tema de si se debería ampliar, si se deberían integrar un poquito más cantidad de jugadores? ¿Cómo ve ese tema, profe, en cuanto a los planteles de tercera división? Claro, mira, un tema bien personal. Primero que todo, chiquillo, para nosotros como cuerpo técnico, no es fundamental un jugador, sino que para nosotros el pilar es el equipo completo. Trabajamos de esa forma, acá no hay jugador indispensable. Eso lo marco un poquito porque ha sido una tónica que hemos marcado en, sobre todo el año pasado y este año también. Y lo otro, una opinión bien, bien personal, me hubiese gustado que en tercera fuera similar a lo que es segunda profesional, porque hay muchos jugadores de categoría que por un tema de edad no pueden participar en segunda división, y en ese sentido me gustaría que en tercera fuera así, que fuera esos 5 cupos, que fuera sin límite de edad. Entonces, una opinión bastante, bastante personal. Sí, de hecho, bueno, como dice usted, un valor fundamental de su equipo, yo que lo fui a jugar, hay varias transmisiones de una página de Facebook que transmitía muy bien, era el orden defensivo que planteaba, a ver, y para que no se confunda la gente, no es como le llaman a veces un equipo ratón, sino que un equipo con una muy buena estructura defensiva y a la vez también ofensiva, pero que sí a veces le faltaba un poquito de gol para abrochar esos partidos que fueron un poquito clave en algunos momentos. Por ahí recordar lo que fue la definición a penales con Ranco, que estuvieron muy bien, pero les faltó el gol como para pasar a la siguiente fase. Claro, si tú ves la estadística que tenemos nosotros, había una carencia importante de gol. No así en el área contraria, creo que fuimos un equipo bastante sólido, y no solamente nos marcaban pocos goles por tener buenos defensas, sino que como equipo trabajamos bien, porque acá, y se dice mucho en el fútbol, el primer delantero para nosotros es el primer defensa, porque si él cumple una buena función, creemos que como equipo tenemos que cohesionar para que funcionemos y podamos protegernos bien de un ataque rival. Así que por eso te hablo mucho del equipo, para nosotros es muy importante. No sé si los muchachos también tienen alguna otra pregunta para el profe. Yo tengo una pregunta, siempre tengo preguntas. Ah, te da miedo un poquito. Lo sé. Profe, yo le quiero preguntar sobre el tema del cambio de base sobre la marcha, más que nada por el tema de las clasificaciones. ¿Cómo ustedes abordaron esa situación que, insisto, se dio sobre la marcha y también le cambia la perspectiva a usted como trabajo a lo que es de cara a una final y también en cuanto al trabajo físico? Porque no hay que tal vez dosificar tanto para tratar de asegurar ese cupo a lo que fue al final esa llave de clasificación. Claro, a ver, mira, sin duda que el cambio fue, para nosotros fue positivo, primero que todo, pero también tenemos que entender de que hay dos equipos, no es que se le haya regalado la posibilidad de subir, ellos se la ganaron,
porque recordemos que ellos se jugaron la posibilidad con un equipo de tercera A. Lo más normal en el fútbol es que el equipo A gane y se mantenga en la categoría, cosa que es totalmente valorable lo que hicieron los dos equipos que subieron también de tercera B al ganar a un equipo de tercera A. Entonces, por eso, esa instancia muchas veces se equivocan y dicen, no, regalaron dos cupos más para subir, pero yo lo veo de esa forma, porque muchas veces en el fútbol se ha dado de que los equipos de primera B juegan una liguilla con los equipos de primera A, y los equipos de primera A ganan su partido y se mantienen en la división. Y en este caso creo que es totalmente meritorio los equipos que ganaron y consiguieron el ascenso. Por eso te digo que cambia un poquito la perspectiva de que no se regaló nada, sino que los equipos que subieron tienen mucho, mucho mérito y mucho, mucho trabajo también por el cual se consiguió el objetivo. Profesor, consulto sobre ese mismo tema. ¿Ustedes sabían antes de que se sortearan estas llaves que podían subir todos los que habían clasificado? No, fue en el momento que se iba a jugar el partido, ahí nos avisaron de que habían dos equipos más que podían clasificar y bueno, así se dio. Pero esas posibilidades también la tenían todos, no solamente los equipos que clasificaron, era para todos. Así que creo que también es mérito a la campaña de los equipos que estaban arriba. Sí, en base a eso, profe, bueno, ustedes hicieron una muy buena campaña, como comentábamos anteriormente. Siempre se habló del tema del grupo sur, era un poco más parejo, los grupos norte. ¿Cómo vio al final esos duelos? Porque usted al final ya vino a enfrentar a un equipo de otra zona. ¿Cómo vio un poquito ese nivel futbolístico que había entre las zonas? Mira, yo creo que hay una diferencia entre los equipos de la zona centro, los equipos de la zona sur, y tú lo ves un poquito en los resultados, porque no es lo mismo ganar 13-0, 9-0, que ganar 1-0, 2-1, o conseguir muchos marcadores muy ajustados. Y ahí tú ves que se marca una gran diferencia en realidad. Pero más que eso, uno siempre trabaja y respeta mucho a los rivales, tienen su forma de juego y ante eso no se puede hacer nada, solamente mostrar el trabajo y poder tratar de conseguir un resultado. Profesor, sí, a veces hay... Quería consultarle que este año se dio la situación, ¿no?, de los dos lotas. ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Al principio costó afrontar esa situación? A ver, mira, el caso personal, yo que jugué 4 años por Lota Schwager, acá mucha gente se confunde, mucha gente le causaba un poquito de curiosidad, ¿cierto?, saber cuál de los dos era el Lota verdadero, pero uno que jugó en el equipo y vio todas las cosas que pasamos a lo largo de los años, el sufrimiento de un tema económico, de que quizás que en algún momento no tuvimos lugar para entrenar, sabe que, y la gente, los hinchas, claramente sabían cuál de todos era el único Lota Schwager que existía. Pero principalmente en el juego, como institución, creo que causó muchos problemas, porque fue en un momento que el club estaba reapareciendo, estaba tratando y queriendo hacer las cosas bien, pero sin embargo a nivel de equipo... Nunca pudimos tener, gracias a Dios, estar en desventaja con ellos. Creo que cada partido que realizamos lo hicimos de forma muy bien, en forma conjunta con el cuerpo técnico, lo planteamos muy bien. Creo que quedó un poquito en evidencia de que el Lota Schwager va a ser el mismo equipo grande y fuerte de siempre. Profe, mire, yo tengo una consulta, ya que se estaba tocando el tema financiero, lo que termina llevando a esta situación de Lota, que también sucedió con Fernández Vial y bueno, con Deportes Concepción, tal vez lo más bullado del último tiempo. ¿Cree usted que es momento de tal vez cambiar a los dirigentes que están moviendo el fútbol, le están haciendo un daño? Ya hay 3 casos expuestos hasta ahora, bueno, sobran, está el mismo caso de Cobreloa en su momento, pero ¿qué piensan tal vez a lo mejor
me lo puede responder o no, yo voy a dejar la pelota servida. ¿Qué opina usted de que esté dirigiendo ANFA alguien que fue procesado por desviar dinero de la Municipalidad de San Miguel del Instituto Nacional del Deporte, que fueron propinados, y esa misma persona que también estuvo en la cárcel de Capuchinos y que también tuvo que pagar una fianza para salir? Ups, estoy hablando del señor Martinoses. Difícil tu pregunta. Pero mira, yo creo que hay mucha gente, me voy a enfocar en la gente que ama el fútbol y que está ligada al fútbol. Creo que hay mucha gente honesta, hay mucha gente que quiere hacer bien las cosas, independiente de las cosas que hayan ocurrido hacia atrás. Y yo me enfoco en eso. Siempre van a haber cosas malas, cosas negativas, pero somos de las personas que nos enfocamos más en lo positivo. Tratamos de dejar lo negativo de lado y en todo ámbito tratamos de siempre sacar lo mejor. Y así como tú dices que hay gente que a lo mejor no tuvo un pasado, digamos, honesto, pero sí hay siempre una segunda oportunidad de poder hacer las cosas bien, y creo que ante eso tenemos que confiar. Y tenemos que quedarnos con la gente que sí quiere hacer las cosas bien y quiere que el fútbol vaya creciendo. Así que esperemos que, bueno, con el tiempo se pueda demostrar también de que en esta etapa están enfocados netamente a que la tercera división funcione y que funcione de la mejor manera. Sí, es verdad, y lo que dice el profe, siempre va a haber gente que ama el fútbol, que hace esto por amor. Sin importar lo que el otro haga, cosas buenas, cosas malas. Y en base a eso, profe, ¿cómo veía usted, bueno, lo vivió como jugador y ahora como entrenador, el cariño de la gente? Porque jugaban siempre con 1.000, 2.000 personas, era bastante importante. Incluso el apoyo que le mostraron en esa situación, si no me equivoco, de un robo que hubo a final de año de las pertenencias de algunos jugadores. Luego hubo un amistoso con Naval, se llevan muy bien con los equipos de la zona. Y el cariño de la gente, ¿cómo lo vive eso, profe? Mira, yo he sido bien agradecido acá de la zona. Se me dio la posibilidad de quedarme acá estudiando y jugando a la vez en el club. Y soy un agradecido, primeramente de Dios y de la gente del club por haberme dado la posibilidad de dirigir, ¿cierto? Yo me titulé el año pasado y confiaron en mí para poder tomar el equipo y gracias a Dios se pudo conseguir el objetivo. Pero el cariño de la gente ha sido bastante bueno. Ellos reconocen, ¿cierto?, un trabajo. Siempre van a haber retractores, ¿cierto? Personas que a lo mejor no caen bien con tu forma de ser o con tu planteamiento, qué sé yo. Pero son más, yo me quedo con los que apoyan. Porque este club siempre, toda la vida, ha necesitado apoyo. Y el hincha así lo ha demostrado. Lo demostró el último partido, ¿cierto?, donde se vio un estadio, un cerro completamente lleno de gente y todas con un mismo objetivo, que era poder lograr el ascenso. Y creo que ese fue un premio para una zona que tiene mucho, mucho sacrificio, que la gente es esforzada, que las cosas cuestan 3 veces más, y creo que ese fue un gran logro para toda esa gente, para todos esos hinchas, que a lo largo de todo el mundo, porque hay hinchas de Lota en todas partes del mundo, se puedan llevar una felicidad que también cuesta mucho en esta zona, que es una zona muy, muy sufrida. Sí, de hecho, hablando de eso de hinchas de Lota por el mundo, ahí comentábamos fuera de cámara un poquito, una noticia que salió el día de hoy de una banda de rock francesa en la cual le hace un homenaje a Lota Schwager en su disco Wonderful. Dieguito Díaz lo compartió por ahí. Es una banda la cual el padre de uno de los integrantes es hincha férrimo de Lota Schwager y le hace este homenaje. Y usted también nos contaba una anécdota, que si se la voy a contar a los auditores, de cómo, a ver, se ha valorado el trabajo de Lota Schwager. Uno desea que fuese más, pero sí se han tomado como ejemplo Lota Schwager y estas bonitas iniciativas que el día de hoy la hacen en un disco de una banda de rock francesa. Y usted también tiene una anécdota, profe, que si nos puede contar. Sí, mira, primero me pone feliz que el nombre de Lota Schwager, ¿cierto?, a pesar de las cosas que se han hecho acá en la zona, han llamado mucho la atención por el trabajo,
por el profesionalismo y por la transparencia que han tenido los dirigentes, llame la atención a nivel internacional, porque es un club humilde, un club que está tratando de mostrar, posicionarse nuevamente en lo más alto del fútbol chileno, y para eso se está trabajando. Y la verdad que sí, yo como jugador, bueno, el 2017 tuvimos una teníamos que salvar, como se dice, el campeonato en cancha. Teníamos 6 partidos muy complicados, y la verdad que con esfuerzo, porque el tema económico era muy muy difícil. Tú sabes, tú fuiste jugador, tú sabes muy bien que cuando el jugador no le paga, es muy difícil ir a entrenar, es muy difícil hacerte el ánimo para poder cumplir de forma profesional, aunque bueno, estamos en una edición que no lo es, pero y nosotros esos 6 partidos que nos quedaban los jugamos con el corazón, con el corazón, y la verdad es que ganamos los 6 partidos. Y por ahí nos llegó el comentario a nosotros como jugadores que fuimos un ejemplo para esa selección también, que fue a nivel nacional, que con esfuerzo y con sacrificio se puede, más que lo económico, se puede también lograr objetivos. Nosotros en cancha cumplimos, lamentablemente la directiva en ese momento, la que estaba de turno, no cumplió, y fuimos desafiliados, descendidos en ese momento por cosas económicas. Así que lo cuento porque también es algo bonito, que es un reconocimiento que se hace a un esfuerzo, a un grupo de jóvenes que quería hacer las cosas bien. Y bueno, eso demuestra la realidad de un fútbol de divisiones, de una quinta división, entre comillas, o divisiones más bajas que la primera, donde no llega muchos recursos, donde todo es a base de esfuerzo, a base de trabajo, de amor por la camiseta, de amor propio, de amor por el fútbol, y el apoyo fundamental de la gente. Los muchachos también, si tienen algún comentario ahí en base a las palabras del profe. Sí, bueno, yo más que nada... No es una pregunta, es solo una observación a modo un poco de humorada, profe, no se vaya a espantar después de la respuesta que le hice antes. No diga que se le paga a los jugadores, no ve que ANFA nos ve y después se espantan porque hablamos de sueldo. No, yo creo que hablemos de reconocimiento. Se le reconoce el trabajo y el esfuerzo que hace. ¿Perdón? A los jugadores y a los profesores también se les hace un reconocimiento ahí. Exacto. Profesor, como club, como institución, están pasando por un mes especial donde están de aniversario, 54 años de historia. ¿Qué es lo más recuerdo lindo? Se viene a la memoria, ¿no?, este aniversario. A ver, muchas cosas, principalmente estar en competencia, que para un equipo me imagino que es lo mejor. También tantos años de historia, como se le hace este reconocimiento. Y creo que principalmente eso, porque es un equipo, como te dije, que ha pasado muchas cosas negativas, muchas cosas complicada, y merece, por lo que ha hecho Lota Schwager a nivel del tiempo y lo que fue también esta zona, no solamente la parte deportiva sino que la parte económica de un país, se merece un reconocimiento y se merece algo grande también. ¿Aplauso para Lota Schwager? Sí, un aplauso, porque están viviendo un mes especial. Ojalá hubiera sido en cancha con toda la gente, pero bueno, yo creo que el apoyo siempre va a estar, todos expectantes a la vuelta del fútbol. Y nosotros como programa también contamos con apoyo de varios auspiciadores, y a los que les vamos a hacer una mención en estos momentos, porque ahí mi amigo Fakir tras cámara nos va a ayudar con las imágenes. Vamos a saludar primeramente a nuestros amigos de Ñuble Print, nuestro amigo Eduardo Asensio Vilches, quien trabaja también ahí de forma online. Pueden buscarlo en sus redes sociales, en Instagram como Ñuble Print, en Facebook como Ñuble Print, o pueden enviar mensajes al WhatsApp más 569-6692-7829 o al más 569-6860-2621. Siguen trabajando, siguen haciendo todos los regalitos ahí, tacitas,
Nosotros teníamos estos llaveritos acá del programa Ataque Directo. Siempre ahí fiel en nuestro amigo Eduardo Asensio, sigue trabajando, así que le mandamos un gran saludo para que vayan a buscarlo en sus redes sociales para hacer un lindo regalo. Pueden ser, por ejemplo, regalos para el Día de la Madre, jugadores, cumpleaños, como sea. Nuestros amigos siguen trabajando. También vamos a mencionar a nuestros amigos de la Barber Shop, nuestro amigo de Josman Barber, que sigue trabajando con las dificultades, ha sido un poquito complejo por temas de cuarentena y todo, pero sigue activo nuestro amigo colombiano. Pueden ir a visitarlo a Galería Plaza de Armas Local 100, esto ubicado en Merced 839. Ahí atiende nuestro amigo de Josman Barber Shop, los mejores cortes, la mejor barbería. Apóyenlo, ha sido momentos difíciles para este amigo extranjero que vino en busca de un sustento acá, de una mejor vida. Lamentablemente era su sustento diario y no ha podido seguir, pero ahí va a ir sumando. También están nuestros amigos de Federación de Hinchas Chilenos, los cuales juegan una liga ahí de equipos internacionales, como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, la Juventus. Están distintos equipos para jugar esta liga, la Champions, puede jugar la Europa o incluso ser parte de una comunidad si todavía no encuentras cuál es tu posición dentro de la cancha, si eres muy bueno. Hay tercer tiempo, hay comunidad para hacer amistad ahí y ser parte de un equipo extranjero. Otro de nuestros amigos también que se ha sumado a la familia de Ataque Directo, Tercera División y Ataque Directo Femenino, es Corur, Indumentaria Deportiva. Son los amigos que incluso estaban auspiciando a la Calera Femenino con su indumentaria deportiva. Ahí pues hay camisetas, hay shorts, hay medias, hay de todo la indumentaria deportiva para participar con los amigos de Corur Chile. Puedes buscarlo en sus redes sociales también, que han aparecido en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Siempre le hacemos mención a nuestros amigos también de Corur Indumentaria Deportiva. También mencionamos a nuestros amigos de Aqua Antu, que nos iban a llevar un bidoncito con agüita ahí para tenerla en el set, en el programa. Lamentablemente no hemos tenido que esperar, ya eso está pendiente para cuando volvamos al set, pero buscar ahí a nuestros amigos para que lleven agua purificada a sus casas. Y también le mandamos un saludo a Bazar Cafetero, nuestros amigos de que llenen el mejor café, café importado, internacional, con sabores, con distintas cositas que tienen también bien ahí, detalles para vender, regalitos. Así que son todos nuestros amigos, todos nuestros pisadores, todas nuestras pymes que siguen participando, siguen mostrando apoyo, así como la gente también apoya al Club Deportes Nuevo Lota Chay. Así que le mandamos un fuerte aplauso a todos nuestros auspiciadores que participan con Ataque Directo el día de hoy. Es una larga mención, tenemos ahí que para todos nuestros amigos le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Sabemos que ha sido tiempos difíciles para todas las pymes, incluso para nosotros como programa, como radio, ha sido complejo, pero siempre se puede. Bueno, profe, pasemos ya a lo que es Lota 2020. ¿Cómo sigue trabajando el equipo en esta pandemia? Que nos comente cómo lo siguen haciendo los muchachos. ¿Cómo está el plantel, el cuerpo técnico de Lota? Bien, mira, yo quiero destacar un poquito al cuerpo técnico porque son personas muy profesionales. Caso del preparador físico Denis Escobar, ahora hace poco se acaba de terminar su máster en ¿cómo se llama? En alto rendimiento en España, así que la verdad que estoy muy contento con el profe Denis, con el profe Mario también, Mario Gutiérrez, un excelente profesional que también se recibió de técnico en INAF, hizo los 5 años en Santiago, Daniel Barra, un excelente preparador de arquero, muy profesional también. Tenemos nuestro kinesiólogo, el doctor Patricio Valenzuela, que también es un tipo profesional y muy dedicado a su labor. Y tenemos a nuestro utilero, que es el tío Checho, que lleva mucha historia también en el club y también nos ayuda en esa parte, porque tú sabes que la persona más grande en un club es el utilero, y una persona con tanta historia dentro de Lota Schwager, también hay que destacarlo, y eso para nosotros es fundamental. Y bueno, lo destaco porque en conjunto con el cuerpo técnico se ha hecho un trabajo, la verdad, bastante positivo. Las expectativas para este año eran bastante altas. Se hizo un trabajo a principio de año
muy bueno, bueno, un esfuerzo de la dirigencia en poder hacer una pretemporada en Quirihue, un pueblo cerca de acá que teníamos toda la infraestructura para poder trabajar bien. Se hizo una semana bastante buena y las cosas estaban saliendo relativamente bien, así que jugamos un par de partidos amistosos y la verdad se vio un muy buen funcionamiento colectivo y bueno, y ahora acomodando las circunstancias, ¿cierto? Para seguir trabajando, nosotros tuvimos un receso el 18 de marzo, desde ahí cada jugador retornó a sus casas por lo que estaba pasando a nivel mundial. Y desde ahí hemos mantenido el contacto y de hecho a los jugadores se les envía una pauta semanal para que puedan realizar sus trabajos en el momento que ellos estimen conveniente, pero que lo realicen teniendo en cuenta de que a raíz de todo lo que estaba ocurriendo, algunos tienen que obligadamente trabajar y no tienen el tiempo para poder trabajar, por eso se les envía la pauta. Y ellos la realizan, ¿cierto?, dependiendo su tiempo. Profesor, y eso es lo lamentable de... Alexi, dale nomás. No, consultarle a profesores que habían conformado un gran plantel, lo habían dejado demostrado en algunos partidos amistosos con Concepción ahí. Vienen de distintos lados. ¿Cómo se sigue trabajando con ellos? Por lo que te he explicado, o sea, ellos tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto? El profe, en este caso el profe Denis Escobar, nos juntamos todas las semanas para planificar el trabajo que ellos deberían realizar, dependiendo, ¿cierto?, el momento en que estemos, o tratando de visualizar cuándo podría volver esto, a retomar el trabajo en cancha, y se le envía una pauta, ¿cierto?, en el cual tienen que realizar todos los días cierta cantidad de trabajo. Y cada jugador le envía cuando está desarrollando su trabajo, le envía un video en el cual le llega directamente al profe. Y ahí tenemos, cierto, el control para cada jugador. Y la verdad que nos pone muy contento el profesionalismo. Y lo digo así, profesionalismo, porque así lo han tomado los jugadores. Y eso también es muy valorable. Porque Independiente acá, quizá en tercera división, ¿cierto?, no hay un contrato, un papel firmado, pero sí hay sueños y hay objetivos para cumplir, y creo que ante eso el jugador ha respondido bastante bien. Y eso nos tiene a nosotros como cuerpo técnico y como club bastante y muy, muy contentos en realidad. Y ahí nos damos cuenta la realidad que viven los jugadores de tercera, que no alcanza solo con un merecimiento por lo que están haciendo, sino que debería ser un poquito más profesional, no debería ser solo una ayuda, sino que debería de verdad reconocerse su trabajo a través de un sueldo, porque entrenan día a día igual que un jugador profesional. Pero bueno, es lo que hemos comentado, somos categorías distintas también, lo hemos dicho, uno cuando ingresa a la categoría sabe las reglas del juego, le gusta o no, uno acepta y le da igual nomás, me refiero, le da igual y sigue adelante. Profe, la semana pasada tuvimos a un jugador psicólogo, que está estudiando psicología, y él nos comentaba lo también difícil que es como jugador levantarse y darse el ánimo, porque no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en cancha. ¿Cómo también usted ha visto, porque hoy en día los DT también se han tenido que renovar un poquito, y la labor de usted propiamente tal como DT para seguir reencantando a los jugadores para que no pierdan esa hambre del fútbol y de querer entrenar desde la casa, aunque sea? Claro, mira, acá no hay que olvidar que la categoría son jugadores bastante jóvenes, y son jugadores jóvenes que a lo mejor por ese motivo no tuvieron esa posibilidad de poder estar en un equipo profesional. Algunos sí, algunos no han tenido esa posibilidad, y ellos siempre están tratando de seguir su sueño, tratando de cumplir su sueño, que es llegar al profesionalismo o poder estar en un equipo profesional. Y uno, más allá de la realidad de esta división, que no es un tema económico, sino que es un tema deportivo, ellos pueden cumplir su sueño más rápido de lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque estamos a un paso, ¿cierto? En tercera A estás a un paso de poder cumplir
tus objetivos, porque después pasarías a una división, si tú cumples el objetivo, pasarías a una división ya profesional, porque segunda división ya es profesional. Uh-huh. Entonces, perdón, dígame. Dos consultas. La primera, si alcanzaron a inscribirlo a los jugadores antes que ocurriera todo esto de la pandemia. Y lo otro es que si como club dirigencial, cuerpo técnico y jugadores, ¿estarían preparados para afrontar algún tipo de competencia? Perdón, lo primero que me preguntaste, ¿cuál fue? Perdón. Si alcanzaron a inscribir los jugadores. Ah, sí, están todos ingresados. Hay algunos casos puntuales, pero sí están todos ingresados. Y lo segundo, bueno, creo que estamos muy pendientes de lo que pase a nivel ANFP, porque creo que de ahí viene todo hacia abajo. Pero sí, las condiciones estarían distintas. Yo creo que tendríamos que, y de hecho es una de las cosas que hemos conversado como cuerpo técnico, ver en qué condiciones podemos volver. Porque quizás en los equipos de primera división había una posibilidad de que volvieran de forma individual, donde cada jugador llegaba en su auto, pasaba directamente a la cancha y después se iba con esa misma ropa, se iba a su casa, cosa que nosotros no lo podemos hacer, porque acá muchos de los chicos se trasladan en locomoción pública, en micro, o se juntan un grupo de jugadores y se trasladan en auto. Entonces es muy difícil, pero esto es fútbol, y en el fútbol también hay una cosa que es la improvisación, y nosotros tenemos que también adaptarnos a las distintas situaciones que nos puedan ocurrir y tratar de hacer siempre lo mejor posible para poder continuar con esto, que es lo más lindo que podamos hacer. Poeta, no sé si tiene alguna consulta en lo que va de lo que, o sea, perdón, de lo que prepara Lota para este año. Mira, más que nada, bueno, Alexis me quitó la pregunta de si habían inscrito a los jugadores es más que nada por un tema de que si vamos a tener las credenciales o no de aquí a diciembre. Pero netamente sobre la preparación de Lota, usted, profe, yo creo que lo respondo sinceramente con la mano en el corazón, no tiene nada que ver con dirigentes, nada, nada por el estilo. Con la mano en el corazón, me gustaría que me respondiera si, dado esta pandemia, las condiciones que habrá que tener en cuanto a sanidad una vez que se retome todo esto, ¿cree usted que el recinto donde ustedes juegan, o la mayoría que ustedes a lo mejor conocen de la categoría, cumple con los estándares para poder retomar el fútbol en lo que es la tercera? Yo creo que si queremos apuntar a algo grande, a ir creciendo, deberíamos tener las condiciones. Ahora, si las tenemos o no las tenemos, eso depende de cada club. Pero sí, creo que tenemos que nosotros mismos preocuparnos de entregar lo mejor para que se pueda realizar de buena manera o desarrollar el juego. Ahora, profesor, sí. Hipotéticamente hablando, si es que regresara al fútbol, ¿no? Obviamente el campeonato se va a ver reducido en fecha, qué sé yo, traslado. ¿Cree que también sería más llamativo para ustedes, sería más abordable que un campeonato con las características que teníamos presentado al inicio del torneo? Mira, yo soy un convencido, y se los dije recién, de que cada cosa negativa la tratamos de transformar en una cosa positiva. Y acá a lo mejor se está viendo, tú me estás preguntando, una forma de campeonato, y yo creo que más que enfocarnos en eso, tenemos que estar preparados para que cuando inicie esto, tratar de hacerlo de la mejor forma, porque sea un campeonato largo, se juegue con liguilla, no se juegue con liguilla, sea cual sea, la diferencia la va a marcar el equipo que esté mejor preparado. Y eso es lo que nos estamos enfocando ahora. A pesar de todo esto que está ocurriendo, tratamos de mantenernos de forma profesional, tratamos de incentivar al jugador, que es muy difícil, para que haga la rutina, para que trabaje de buena manera, y así podamos iniciar, cuando comience el campeonato, hacerlo de la mejor forma, porque tenemos un objetivo, y más allá de lo económico, tenemos que enfocarnos en eso, que es mucho más relevante que el ganar 2 pesos o 1 peso en una división como esta.
Oye, muchachos, aprovecho de mandarle un saludo a los muchachos, a la gente que nos está viendo, a Dieguito Díaz, a Gonzalo que nos hablaba ahí también por interno, a Nico, nuestro colega de labores también. Dieguito Díaz nos hacía una pregunta sobre la conformación del plantel de jugadores jóvenes que usted tenía y cómo ve la proyección de esos jugadores, profe, de lo que hablaba usted, del salto, que están en categoría para ir a segunda o primera. Sí, por supuesto que sí. Cuando se conforma un plantel, nosotros como cuerpo técnico nos fijamos mucho en una cualidad que es la velocidad. Pero no la velocidad física, sino que una velocidad mental. Porque nosotros tratamos de jugar en base a la simpleza. Y para jugar simple tú tienes que jugar a uno o a dos toques. Y en ese sentido, la rapidez mental para nosotros es fundamental. Y los jugadores que están en este año, hemos hecho un seguimiento a los jugadores que están, y están por esa característica, porque primero que todo, son muy buenas personas. De hecho, el grupo que se conformó es un grupo humano bastante importante, bastante bueno, y lo otro que tienen mucha hambre de poder llegar y conseguir su anhelado llegar al profesionalismo, y eso para nosotros nos ayuda mucho, porque nos simplifica también la tarea, porque si tú ves un grupo que tiene muchas ganas de conseguir objetivos, es mucho más fácil trabajar y es mucho más fácil corregir, y eso nos facilita a nosotros el trabajo. Así que la verdad lo destaco, porque la conformación también se basa en renunciar a la parte económica y ganar un poco más la parte deportiva. Y esa credibilidad cuesta mucho que el jugador la consiga. Y los que están en este año y los que se quedaron del año pasado renunciaron a eso por un logro deportivo, y eso se valora. Así que yo destaco mucho a los jugadores que están, porque ese sacrificio lo hicieron. Y la verdad que están acá para lograr el objetivo, y eso no tienen que perder nunca. Así que contento por la conformación del equipo. Los muchachos, no sé si tienen alguna otra consulta ya para el profe. Yo por ahora no. Alexis. No, solamente esperar, como dice el profesor, que se tenga alguna respuesta. ¿Sabe usted si es que a la dirigencia ha habido algún acercamiento, alguna preocupación por saber cómo está la actualidad del club con esta contingencia? ¿Dirigencia ANFA o dirigencia del club? Sí, no. Las dos. De la dirigencia. Bueno, la dirigencia, sí, siempre hemos tenido la preocupación de ellos, ¿cierto? El presidente Jairo me llamó hace un par de días para comentar de que estaba a la disposición a poder cumplir, ¿cierto? Una parte económica que no es una obligación, porque no hay un contrato, pero está esa preocupación. Así que agradecido a eso. De parte de don Claudio también, que es el dueño, que siempre está preocupado también del club, y eso no cualquiera lo hace, y creo que también es muy destacable, porque habla de muy buenas personas, y eso es un reconocimiento importante también. Profe, usted hablaba sobre el hambre de los jugadores, y me imagino que usted también es, su anhelo también es llegar quizá a alguna categoría más alta, alguna división, alguna posible selección chilena. ¿Cómo mantiene eso desde el aspecto psicológico, si es que le puede recomendar a la gente alguna película, algún libro que trabaje con, o que le recomiende también a sus jugadores, que pueda ser ahí publicado para la gente, para que esté atento, para los jugadores? Es que, mira, hoy en día las redes sociales dan para todo. Yo te hablaba reciente, contaba una historia con mi hijo, que es una forma de hablar con él, pero también las redes sociales hoy en día dan para todo, y creo que si uno le da un buen uso, te puede ayudar muchísimo. Hoy en día hay charlas motivacionales, hay películas de fútbol, hay documentales, por ejemplo en Netflix está el documental del Barcelona, que también hay cosas muy importantes. Entonces la persona que hoy no está metido 100% en el fútbol no va a crecer, porque tiene todas las condiciones hoy en día, me refiero a las redes sociales, para poder aprender y para poder ir mejorando día a día. Sí, eso es verdad.
Pota, no sé si tú también tienes algún libro, algo que pueda ahí recomendarle, quizás que le pueda servir al plantel ahí de los jugadores de Lota. Mira, el libro que tal vez pueda recomendar, me mataste, soy súper mal lector, pese a ser escritor. Mira, el libro que puedo recomendar más que nada por un aspecto carismático de, en cuanto a la motivación, es la historia latinoamericana del fútbol, que habla sobre cómo empezó todo el tema del fútbol en el continente, pero también hace mucho hincapié en las décadas y en los grandes jugadores que ha tenido cada década. Al menos ese libro llega hasta la década del 2000. Es muy bueno, no recuerdo de qué autor es, porque son como 7 los autores, pero si pueden buscar ese libro, Historia Latinoamericana del Fútbol, es muy didáctico, no muy extenso tampoco, pero insisto que aparte de hacer ese resumen por década, también hace hincapié en la figura de cada etapa en cuanto a nuestro fútbol. Tal vez puede servir un poco como inspiración y también para darse cuenta cómo ha ido evolucionando el tema del fútbol y cómo algunos de la nada llegaron a ser todo. Son cosas importantes que... Alexis, ¿también tiene por ahí algo que nos pueda compartir? Yo pensé que Poeta le iba a decir que revisaran los capítulos de CDF de Rolindo Román. No, ¿para qué? Si usted puede recomendar los capítulos de TVO. Oye, pero no te enojes, era con... Hace poco lo publicaste en tus redes sociales. El libro que está bueno es el tema del analista de ANFA, Héctor Tito Gatica, el almanaque del fútbol chileno, pueden salir todos los equipos. Sí, ese es más un libro de datos, más que de algo, entre comillas, un poquito más motivacional. Profe, ¿pudo ver los partidos de que ahí anclándome de lo que dieron en el CDF del Mundial del 62? No he visto nada. ¿Pero qué le parece esa iniciativa de que estén mostrando ese partido un poquito antiguo para que estos jugadores que son ya, entre comillas, del 2000 hacia adelante, vean ese fútbol que era un poquito distinto a lo que es ahora? Yo creo que no era un poquito distinto, era muy distinto. ha cambiado muchísimo el fútbol, ha ido evolucionando de una manera muy, muy rápida. Pero es bueno para hacer una comparación de la... quizás de cómo el fútbol ha ido cambiando, pero ¿para qué? Para ser cada vez más rápido, más para pensar más rápido, para ejecutar más rápido, incluso todas las reglas que se han cambiado ha sido para agilizar el juego, y eso también es bueno que los jugadores también lo puedan ver. Sí, hay bastante material. Bueno, Diego Díaz también nos dice, por ejemplo, que está la serie del Sunderland, que es un equipo de Inglaterra también, que se pueden ir viendo. Hay varias historias, varias cosas, como dice el profe, que si uno... Es cosa de también querer, porque si uno quiere, empieza a averiguar, a buscar, y solito llega a todas esas herramientas. Muchachos, una última pregunta ya para que vamos cerrando hacia el profe, o algo que quieran ir comentando. Yo tengo una pregunta. Ya ha pasado una pregunta. ¿Cómo ve usted, profe, a perspectiva, a futuro, el tema de que se pueda retomar el fútbol? Sé que a lo mejor lo respondió anteriormente, pero le quiero dar un poquito de giro de tuerca. Insisto, en perspectiva, y tal vez cómo podría ser el formato del torneo, porque yo al menos en una edición decía que fuera a solo una rueda, que fuera por sorteo, cómo iba a ser, y que fuera solo a una rueda para que el torneo no quedara como desierto, porque, como también se hablaba en un momento, pueden haber jugadores que pueden perder el año y tal vez la posibilidad de seguir jugando, de mostrarse, porque tal vez sea su última temporada. Exacto. Mira, hay varias formas. Creo que habría que analizar primero que todo cuándo se comenzaría. Yo creo que de ahí se basa todo, porque se van viendo, ¿cierto?, la cantidad de tiempo para poder desarrollar los partidos. Pero si está la posibilidad de jugar una rueda o media rueda, independiente de eso, yo creo que el jugador, si piensa que es un año perdido, yo creo que no. Puede ser un año ganado, porque a lo mejor en 4 meses o 5 meses tú puedes estar en el profesionalismo. Y
es depende cómo lo tomes. Por eso, si lo tomas desde esa perspectiva, yo creo que la parte psicológica te va a jugar a favor y te va a preparar de mejor forma. Profesor. Alexis. Hemos visto en las redes sociales del club que están viviendo este tema, el mes del aniversario de la celebración, con mensajes de jugadores y recuerdos de antaño. ¿Cuál sería su mensaje a los hinchas, a los simpatizantes, a la historia para el club? Para los hinchas, mira, yo creo sin duda de que este club se caracteriza mucho por el fanatismo, por un equipo, como lo dije anteriormente, un equipo que es muy esforzado, ¿cierto? Se basa en indistintamente los problemas que haya tenido anteriormente, pero siempre el hincha ha sacado la cara. Siempre nosotros hemos jugado, por ejemplo, el año pasado, hemos jugado en distintos estadios, a lo mejor distancias no muy lejos, como se juega en categoría más arriba, pero independiente de eso, siempre ha ido gente, siempre la hinchada se la ha arreglado para poder apoyar al equipo. Y ese apoyo nosotros lo sentimos. Y ese apoyo nosotros lo agradecemos. Y este aniversario es para que el hincha también se dé cuenta de que gracias a ello el club está donde está. Porque si no fuera por ello, no tendríamos apoyo, no tendríamos todo lo que hemos logrado hasta ahora. Porque también es una parte importante de los equipos, el apoyo de la gente. Y acá en Lota, ese apoyo se ha notado con creces. Así que lo destaco. Y lo agradezco también porque el hincha se ha portado muy bien y esperemos que siga así para que el club vuelva a ser grande como lo ha sido siempre. Importante mensaje ahí, le mandamos un gran saludo a toda la gente de Lota, a todos los hinchas, y también un mensaje que incluso puede ir dirigido también a todos los amantes del fútbol de todos los equipos. Ya comenzamos a despedir el programa, el capítulo de hoy. Poeta, ha sido un agrado. Esperamos que vuelvas pronto a Santiago, que volvamos a volvernos. Así que un agrado estar contigo el día de hoy. No, gracias. Gracias a ti, a nuestro invitado también por estar acá con nosotros, a toda la gente que nos estuvo viendo. Que recuerden seguirnos a través de las redes sociales, tanto de Tu Zona X como a través de Ataque Directo Radio, @ Ataque Directo Radio en Instagram, Ataque Directo en Facebook, y hasta ahí nomás seríamos. Muchas gracias y ojalá que podamos volver pronto a Santiago. Así es. Oye, le mandamos un saludo también a Boris Muñoz, que nos manda un saludo. Dice, hola, saludos al panel de parte del Club Deportes Pirque. Saludo al profesor Cristian Gómez, dirigente ahí, don Boris Muñoz. Alexis tiene en su cámara ahí la camiseta, que se le cayó un poco la de Pirque. Le mandamos un saludo. Estaba preparando con todo. Así que, bueno, Alexis, también un agrado tenerte el día de hoy, con todos tus datitos, todas tus anécdotas, todo ahí. Así que gracias también por la gestión con el profesor. Así que gracias, Alexis, por lo del día de hoy. No, gracias. Es un gusto poder estar conversando con ustedes y también tener la posibilidad de conocer la actualidad de los equipos de la tercera división A. Así que nada, gracias también a toda la gente que comentó, que compartió la publicación, y al profesor, obviamente, por aceptar la invitación. Así es. Miren, les tengo un último dato de lo que fue, de lo que hizo el profe Manuel Soto, se me olvidó comentarlo, y a Gonzalo también le podía interesar un poquito. Por ahí por los 16 años fue uno de los fundadores de los Panzer, un grupo de rock de Valparaíso, que los Panzer también, bueno, la barra final de lo que es el cuadro de allá de Wanderers, pero a sus 16 años, me lo comentó ahí Pulmón, que lo conocía un poquito más personal, también tuvo un pasar por la música, este hombre del cual lo homenajeamos el día de hoy, que volvemos a reiterar nuestros saludos para ellos. Le mandamos un saludo a Gonzalo, que nos manda saludos también, dice, buen programa, muchachos, gracias, profesor Cristian. Y bueno, agradecerle, profe, que estuviera el día de hoy con nosotros. Como decía Alexis la semana pasada y como lo comentaba usted también, estas dificultades también nos dan oportunidades. Quizás en algún momento, en otras ocasiones físicas, no habíamos podido tenerlo en el programa, pero a través de esta plataforma sí lo podemos hacer. Así que ha sido un gran agrado tenerlo el día de hoy y conversar con usted, profesor, y queda el micrófono abierto para que deje sus saludos. Bueno, chiquillo, a ver, primero que todo, darle las gracias a Dios, ¿cierto? Porque nos permite hacer lo que a nosotros nos gusta. Darle las gracias a Mauricio, José, Alexis por la preocupación, ¿cierto? Y por estar constantemente dando información
que sobre todo en esta categoría se necesita mucho, porque hay mucha desinformación y eso lo que hacen ustedes es fundamental. Así que agradecido y bueno, estamos a disposición, chiquillos, para lo que cueste, para lo que necesiten, y no solamente yo, sino que todo el cuerpo técnico queda a disposición para cuando ustedes lo estimen conveniente. Muy agradecido, chiquillos, y espero que les vaya muy, muy, pero muy bien. Muchas gracias, profesor. Esperamos vernos ahí en alguna otra ocasión, ojalá dentro de la cancha. Así que le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos sintonizó. Le agradecemos por compartir, por publicar. Le hacemos la invitación para que vayan escribiendo, jugadores, dirigentes que quieran participar también. Me despido acá, Mauricio Lara. Estuve a cargo de la conducción el día de hoy. Le mando un saludo también a Gonzalo. Agradecer a Fakir que estuvo ahí tras bambalinas haciendo todas las gestiones. Así que un gran saludo a toda la gente que está desde su casa. Un gran abrazo y esperamos que vuelva pronto el fútbol. Chao y cuídense, que estén muy bien. Chao, ¡que sea gol!